Josha, la paletera. Cuando más me emocioné fue cuando subió conmigo al escenario Luis Coronel. Así, luego con la pata y luego los dos. Yeah. Pobrecito, yo de verdad no quería que se lastimara. Luis, tú sabes que me encantas. Yo trabajo en una paletería. Sirvo nieves, reviso que todo esté limpio, atiendo a la gente. Pero en realidad lo que a mí me gusta hacer y dedicar mi tiempo es hacer icarios. Lesionó a Luis Coronel en su primer acto. Aquí está desde McAllen, Texas. Josha, la paletera. Tú mi parte su, fai la chica de re. Tú mi parte su, fai la chica de re. Muy bonito. Dime cosa. Josha, quiero recordarte, por la duda si se te haya olvidado, yo soy el dueño de todo esto, hasta el más mínimo tornillo que hay acá. Nomás se quería recordar. Wow, okay. Qué bonito acto, Josha. Gracias. Increíble. Si alguien sabe lo difícil que es, soy yo, que me dio un golpazo en la cabeza. Sí, mucho. Pero la verdad, perdón, no fue mi intención. No, fue culpa, él fue allá de caliente. Fui yo solo. No, él fue allá de caliente. Almitote. Josha, mira, yo no voy a andar de volado contigo. Pero pongamos una pizzería juntos. El ridículo. Ok, muy bien. El ridículo. Déjate que las hace. Paletas, mira. Tú dándole igual a las pizzas y yo embarrándolas de la salsa. Le ponemos la pizza a la pata voladora. ¿Qué te parece? Perfecto. Ahí, tú y yo en McAllen, no sé, piénsalo. Listo. No hay nada que pensar. Compa Pepe, ¿usted cómo vio aquí a nuestra amiga Josha? Pues no puedo ser objetivo. A mí la belleza femenina. Me descompone. Pepe. Me descompone. Entiendo, Pepe. A mí me pasa exactamente. Qué raro tiene. Luis Coronel Garza, Pepe Garza Coronel, Dios mío, qué. Pero fuera de todo eso, me encantó. Gracias. Vamos con el jurado VIP. Quiero decir lo que todo el mundo ha dicho, todos los hombres, estás guapísima y tienes un dominio del escenario increíble. Gracias. Ana Bárbara, pon orden, ¿ves? Me gustaría preguntarle a la hermana, en serio, ¿cómo me ve a mí para cuñado? Muy guapo, muy guapo. No, muy bien, muy bien. Muy guapo, la verdad. Me gusta para cuñado. Aplácalo, hombre. Gracias, Josha, por venir. Eres una reina, además. Muchas gracias. Tu atuendo muy bonito. ¿Quién te hizo todo? Tú. Mi mamá y yo, especial para venir aquí, ideamos algo bonito para que me vieran bien. Muchísimas gracias por venir así de linda para nosotros. Muchas gracias, todo un honor. Vamos a esperar el resultado final, bonita. ¡Ay, ese coronel! Me está leyendo la cabeza. Don Cheto, ¿estuve bien o did I try too hard? You know what? Te necesito enseñar cómo conquistar morras, chavalo. Ajá. ¿Cómo hago, Don Cheto? Porque siento que... Tú tienes que darte a desear. Pero ahorita se vio así como... ¡Ay, esto es todo mío! Se vio como que... Si yo eso lo aprendí de usted, Don Cheto. Sí, pero en mi caso es cierto, en el suyo es mentira.